Bienvenidos a CocinemosJuntos.com. ¿Cómo están? El día de hoy vamos a cocinar carne con brócoli. Una deliciosa comida china hecha en casa. Si te gusta el brócoli, la zanahoria y un buen tipo de carne, esta es una receta que deberías de cocinar. Estos son los ingredientes que vamos a usar para hacer la carne con brócoli. Es importante que usen un buen tipo de carne. Aquí tenemos carne de res. Esta receta se puede hacer con camarones. Ahí tenemos el video en el canal. Y esta carne es lomo de res, de la más cara, de la más suave. Y aquí tenemos como 2 libras. Vamos a agregarle un poco de fécula de maíz, que es maicena. ¿Por qué le agregamos esto? Para que le dé una buena textura a la carne. Le pueden poner una cucharada. Le vamos a agregar salsa de soya. Vamos a ponerle aquí, por lo menos yo diría unas 3 o 4 cucharadas. Y también le voy a agregar un poco de salsa de ostra o de ostiones. Oyster sauce, soy sauce, es suficiente. Y ahora lo que vamos a hacer es mezclar muy bien. Hay que combinar todos esos ingredientes. Pueden dejar marinando la carne un día antes, una media hora, o la pueden cocinar en ese mismo instante. Comienza a oler delicioso. La comida china la pueden hacer en su casa fácilmente. No tienen que ir a un restaurante chino a pagar mucho dinero. Lo único que les pido es que usen buen tipo de carne. Un poco más de salsa de soya. Pueden escuchar los pajaritos. Estamos aquí en el patio. Bueno, eso es todo. Aquí tenemos una estufa. Miren, esta es una estufa china. Ya la hemos usado en otros videos de que hicimos el arroz frito chino. Podemos enseñarle aquí. Ahí está la llama bajita. Pero esta es una... se cocina rápidamente, en otras palabras. Vamos a usar el wok y vamos a encender. Y miren, escuchen el sonido. Aceite. El aceite se va a calentar rápidamente. Ok, vamos a cocinar la carne primeramente. No, que queremos que quede un poquito de jugo, mira, que no quede seca, ok. Vamos a poner la carne aquí a un lado. Y es un buen tipo de carne. La puede hacer con cerdo, como les dije anteriormente, con camarones. Y aquí vamos a poner de regreso la cazuela. Voy a agregarle aceite porque vamos a freír el brócoli con la zanahoria. Okay. Aquí tenemos el brócoli, está crudo. Vamos a agregarle salsa de soya. Y le pueden poner salsa de ostiones, pero ya se me acabó. Vamos a seguir poniendo los vegetales y después vamos a agregarle la carne. Vamos a agregarle ajo. Ya tengo ajo picado. Aquí estoy usando unos 4 o 5 dientes de ajo y jengibre, un pedacito. Bien cortado en trozos y eso le da un sabor delicioso. Brócoli, zanahorias, ajo, jengibre. Tengo la llama muy baja ahorita, ok. Sentí
tiene olor a ajo y jengibre. Ok, ahora vamos a poner la carne, que ya está cocinada. Comienzo a olerle, vamos a subirle la llama a la estufa y vamos a mezclar muy bien. Olores sensacionales. Ya terminamos de cocinarla y ahora vamos a servir la comida. Y así quedó la comida. Miren qué les parece. Wow, una comida china cocinada en casa rápidamente. Espero que la preparen, les va a gustar muchísimo. Y ahí tenemos el arroz blanco. Denle me gusta, comparten, dejen un comentario y suscríbanse al canal. Siempre estamos subiendo todo tipo de recetas. Aquí tenemos la comida. Aquí tenemos arroz blanco y un vaso muy frío. Vamos a disfrutar esta comida con una cerveza. Ya que estamos en Nicaragua, vamos a probar una cerveza Victoria Frost. Muy buena, se la recomiendo. Peluche, ¿querés un pedacito de carne? Mira, aquí está, ¿ves? Coma.